Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hoy sí me escuchan? Buenas noches. Sí, hoy sí. Sí, le escuchamos. Buenas noches, sí se le escucha. Ok, gracias. Es que creo que no había conectado los auriculares. Mil disculpas por el minuto de tardanza, pero estoy ahorita con un dolor de espalda que no se creen. Así es que hay las disculpas del caso, ¿verdad? Por la tardanza. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. Vaya, qué bueno, me alegro. Vamos a comenzar con la clase de una sola vez. Permítanme un momento, por favor, en lo que me carga lo que es la presentación, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Pues miren que yo con el mal de la columna, hoy sí estoy bien mal, miren. Ay, no sé, pero bueno. Así pasa a veces. Así nos toca a veces, como dicen, sí. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a comenzar. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, sí, se ve. Gracias. Estamos ya por finalizar la semana 4, ¿verdad? A pesar de que la vamos iniciando, pero la vamos a sentir algo corta porque el día miércoles no vamos a tener clase hasta el día viernes, ¿verdad? Entonces, tal vez vamos a sentir un poco más corto o más largo, dependiendo. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el tema de hoy, siempre, ¿verdad? Viendo las semanas, hoy estamos en la semana de tablas y gráficos, ¿verdad? El tema, la clase es la número 13 y el tema es tablas en Excel, ¿verdad? Ese será el contenido con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, recuerden por favor de que la semana pasada les había comentado, ¿verdad? De que para el mejor uso, yo en lo personal trabajo en las tablas en Excel, ¿verdad? Bajo un concepto diferente, ¿sí? Cualquiera podría decir de que es un invento del profe, ¿verdad? Qué sé yo, pero lo que sucede es de que sí era necesario distinguir estos elementos, ¿verdad? De los que ya nosotros conocemos. Por esa razón es que me atreví en esta manera a hablar de los conceptos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, el objetivo de la clase es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Ahí siento un trabalenguas en esa parte del objetivo, pero más o menos la idea es hacer el uso, ¿verdad?, de esta herramienta para crear tablas que muestren la información necesaria, ¿verdad? Antes de comenzar con la teoría, me gustaría saber qué piensan ustedes de lo que es una tabla, viéndolo desde la perspectiva de Excel. ¿Qué es una tabla para ustedes? A ver. Veamos. ¿Alguien que quiera participar? Como una matriz de Excel. Como una matriz de Excel, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo creo que es una herramienta para presentar de forma ordenada ciertos datos que nosotros queremos dar a conocer. Muy bien. Podríamos usarlo como herramienta, ¿verdad? Para la presentación de la información. ¿Qué más? ¿Alguien más?
podría decirse que es como un rango con información. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, gracias Erika. Le voy a pedir a... quiero ver si está conectada. Quiero ver, no sé, conectada. Karina, Elizabeth, ¿está conectada? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos podría leer la lámina que presenta a continuación sobre el concepto de tabla? Sí, con gusto. Gracias. Las tablas en Excel son un rango de celdas con datos estructurados, las cuales contienen información relacionada entre sí. Por ejemplo, una tabla puede contener la información de los clientes de una empresa o podemos colocar los datos de los productos de otra tabla. Ok, muy bien. Vale. Lo que decía Erika, ¿verdad? Es muy cierto. En Excel, nosotros vamos a tomar que una serie de valores contenidos en un rango de celdas podemos convertirlo en tabla. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estructurados, quiere decir de que ellos obviamente comparten o tienen una forma, ¿sí? Yo lo podría poner como, voy a ver si lo puedo hacer acá en... Ajá. Vaya, digamos que yo tengo un rango de valores, ¿sí? Tengo esto, ¿sí? Tengo esto y tengo esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, fíjense. Entonces, cuando habla de estructurado, quiere decir de que existe una fila, le vamos a llamar así, que es la primera fila, ¿sí? En donde se colocan encabezados, ¿sí? Esa línea que usted ve ahí, ¿sí? Se refiere a encabezados, mira. Ok, entonces, pero ese encabezado, ¿qué significa? Bueno, en sí, la parte que nos interesa a nosotros principalmente es tener claro el encabezado, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de eso el que nosotros creemos los diferentes registros de la tabla, ¿sí? Vaya, por ejemplo, dice ahí, de la información de clientes. Yo podría tener, por ejemplo, un primer campo de correlativo, número correlativo. ¿Qué sería el número correlativo? Un número entre el 1 y N, ¿verdad? Porque no sé cuántos clientes tenga. Bien puedo tener 5, bien puedo tener 100 o 1000. Entonces el correlativo va a estar entre 1 y más de 1. Luego, ¿qué otro valor necesitaría de los clientes? Bueno, el nombre, ¿verdad? El nombre sería un segundo campo. ¿Qué más podría necesitar de mi cliente? La empresa, si es que tiene una empresa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra información? El número de teléfono. ¿Qué otra información? Podría ser el correo electrónico, ¿verdad? Una página web, ¿verdad? ¿Qué otra información podríamos necesitar? Digamos, el producto que más compra. Ese podría ser información. Entonces, ¿y qué va a contener cada registro? El correlativo, el nombre del cliente, el teléfono, el email, la página web, ¿verdad? El producto más vendido, la dirección, o sea, pero esos son de un cliente y entre más clientes yo vaya agregando, se van agregando más registros a la tabla, ¿sí? Entonces, a eso, para identificar un poco el elemento tabla, ¿verdad? Eso sería de lo que estamos hablando, ¿sí? De elementos estructurados que contienen información que relacionada entre sí, ¿ok?
Y a eso nosotros, ¿cómo le llamamos? Lo acabo de decir. Le llamamos. Le llamamos. Registro, miren. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a agregar en las tablas. Las tablas, cualesquiera que sea la naturaleza de los datos, o sea, independientemente si es venta, si es compra, si es datos personales, si es una información formulárica o información numérica, etcétera, cada una de las filas de la tabla tendrá la información de una sola entidad. Vaya, ponía el ejemplo en la tarde. Imagínense que tengo este producto. Vaya. Este producto es una agua embotellada, ¿sí? Este es mi producto, mi entidad. Entonces, ¿qué elementos dependen? Son las características de él. Por ejemplo, marca, peso o cantidad, le vamos a poner el precio, ¿verdad? La fecha de envasado, la fecha de vencimiento. Entonces, todas esas características que acabo de mencionar le pertenecen a esta entidad, a la entidad agua envasada. Tengo otra entidad, lapicero. Él tiene una marca, tiene un peso, tiene un color, ¿verdad? Tiene una fecha de fabricación, etc. Entonces, todos esos valores son campos y cada uno de estos representa una. ¿Una qué? Entidad. Correcto. Entonces, como dice ahí, una fila contendrá toda la información de un solo cliente. O sea, un registro es una fila. Una fila habla de una sola entidad. No voy a tener en una sola fila el registro de un lapicero y una botella de agua envasada. ¿Sí? Estamos. ¿Se entiende esta parte? ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, sí, comprendo. Ok, gracias, Marilu. Entonces, la información de la fila estará dividida a su vez en varias columnas, las cuales definen un dato específico. O sea, lo estoy explicando así a grosso modo, o sea, en palabras bien digeribles, para no irnos de un solo al concepto claro que se maneja dentro de Excel. Y veamos. Tenemos el nombre del cliente, un ejemplo, domicilio y teléfono. Va, es por esta razón que es muy común ver tablas en Excel con encabezados en su primera fila. ¿Y para qué me sirven los encabezados? Bueno, obviamente, para que usted sepa. El que hace la tabla puede estar sabedor sin ponerle los encabezados. Pero ¿qué tal si yo le paso esa tabla, por ejemplo, a Luis? Y Luis no sabe qué son cada una de las columnas. O Rocío no va a saber que cada fila corresponde a una entidad. ¿Sí? Y que cada fila es un registro. No va a saber. Al menos que de forma deductiva usted diga, ah, pero aquí hay una serie de nombres. Estos me parece que son apellidos y estos parece que fueran números de teléfono. Ah, entonces estoy ante una tabla que tiene nombres, apellidos y número de teléfono. Pero por eso es importantísimo la primera fila, fíjense. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque me define a mí cuáles son los tipos de datos que yo voy a manejar. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo de eso. Veámoslo ahí en la tabla, miren, en la imagen. Tenemos clientes, tenemos nombre, domicilio, teléfono. ¿Verdad? Entonces, al introducir los datos de esta manera, dejamos la información lista para crear oficialmente una tabla en Excel. Si tenemos estos valores en la columna A, la columna B y la columna C, entonces obviamente nosotros vamos a poder ya, de cierta manera, crear lo que es la tabla. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos concentrado la primera fila. ¿Qué es la primera fila entonces?
Encabezado. Son los encabezados, ¿verdad? Entonces, las siguientes filas, entonces, ¿qué serían? Los registros. Correcto, Vanessa. Muy bien, excelente. Se ha entendido, veo que se ha comprendido. ¿Y cada columna qué es? Ajá. Cada columna es un campo, ¿sí? Si una fila es un registro, cada columna es un campo, ¿sí? Vamos, le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y quizás lo voy a hacer acá a través de un bloc de notas, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, veamos. Se le solicita al encargado de sistemas, le vamos a poner ahorita. Digamos que cada uno de nosotros somos encargados del área de sistemas para la creación de una tabla base de datos, la cual debe contener en sí los argumentos peticionados. ¿Sí? Muy bien. Nombre completo que se separe por su orden. Un código correlativo. Código correlativo. Código de empleado. Se solicita información de sueldo. Y un número de contacto si posee correo electrónico y cuál es, así como la dirección de su domicilio. Domicilio. Vaya, muy bien. Entonces yo tengo este elemento, miren. Vamos a ver acá. Además deberá cumplir con colocar la fecha de ingreso y la fecha de cumpleaños. Imagínense que yo le presento un documento, algo como este, ¿sí? Entonces, yo quisiera que me ayude usted a encontrar cuáles son los campos que yo necesito, ¿sí? Yo sé que usted ya ahorita ya más o menos escuchó los elementos que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear, me dicen, se le solicita al encargado del sistema la creación de una tabla base de datos, la cual debe contener en sí los argumentos peticionados. Nombre completo que se separe por su orden. Eso sería nombres, apellido. En sí, un código correlativo y un código de empleado. Se solicita información de sueldo y un número de contacto. También pregunta si posee correo electrónico y cuál es. Aquí me falta una coma. Así como la dirección de su domicilio. Además deberá cumplir con colocar la fecha de ingreso de trabajo, o sea, fecha en que inició su trabajo en la empresa y también la fecha de cumpleaños. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que yo voy a necesitar? Acá, veamos. Para empezar, me piden el nombre completo, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué otro elemento me piden? Un correlativo. Ah, un correlativo, ¿vean? Luego, el código del empleado, miren, ¿sí? Se solicita también que tenga, que se muestre el salario. El salario, ¿qué más? Número de teléfono. Número de teléfono. Que preguntemos si posee correo
y que si posee, entonces necesitamos un campo donde se escriba cuál es. ¿Qué otro elemento? Dirección de residencia. La dirección de residencia. Y por último, la fecha de ingreso y cumpleaños. Exacto, fecha de ingreso y fecha de cumpleaños. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ya lo hicimos. A veces se nos dice parafraseado, pero cuando nos lo mandan así es mucho más fácil. Cada uno de esos elementos que hemos marcado, ¿cómo se llaman en Excel? Campo. Correcto. Exacto. Campos. Entonces, veamos. Los campos que tendríamos sería, primero, el correlativo. Luego, código de empleado. Luego, ¿qué tendríamos? Nombres. Luego, apellidos, porque lo piden por separado, ¿sí? Apellidos. Luego le piden, aquí vamos a ordenar dirección, teléfono, contacto. Así la vamos a poner. Luego de la dirección de contacto, vamos a preguntar, ¿posee email? Y luego email. Luego del email, vamos a pedir la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Ahí después vamos a ordenar bien ahí. Después de la fecha de nacimiento, ahora podemos pedir la fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Y por último, el sueldo. Veamos si tenemos todos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Miren. 1, 2, 3, 4. Bueno, a este son, serían 11 porque este serían 2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Miren. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a Excel. Ah, pero yo tengo mi plantilla, perdón. Voy a abrir mi plantilla de Excel de una sola vez. Excel. Vamos a abrir. Ya le voy a proporcionar la hoja a ustedes. Esta me la voy a traer para acá, para poderla trabajar. Y ahora sí, miren, podemos fácilmente venir y trabajarla. Correlativo, código EMP, nombres, apellidos, dirección, teléfono, contact, posee email. Luego, después del email, era la fecha de nacimiento. Luego, la fecha de ingreso. Y el sueldo. Vamos a ordenar esto, vean. Doble clic. Acá. Ya vamos a ordenar bien cómo va a quedar esto. Ok. Y vean, ya tengo lista el elemento de la tabla, miren, ¿sí? Le vamos a poner negrita aquí para que se vea bien. Miren, entonces ya tenemos en dirección aquí, va a ser un poquito más largo. Entonces, ¿se logra comprender lo que en este caso son los encabezados de las tablas? ¿Se logra entender? Sí, se entiende. Sí, se comprende. Muy bien. Ahora, si yo empiezo a escribir y termino de llenar esto,
¿Qué sería esta fila? El encabezado. No, este no sería encabezado. Registro. Exacto, sería el primer. Primer registro. Sería el primer registro, correcto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bueno, vamos a dejar esto un momentito por ahí. Porque ya entendimos entonces, ¿verdad? Lo que es, en este caso, los encabezados y los registros. Y cada registro proporciona o tiene una serie de campos. Miren, estos son campos. Miren, este es el campo número correlativo, ¿sí? Este es el campo código empleado, el campo nombres, el campo apellidos, el campo dirección, teléfono, aquí le voy a quitar la E. El campo posee email, el campo email, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso y sueldo, ¿sí? Quiero ver algo por acá. Teníamos acceso a... No, no está. Bueno. Seguimos, ¿verdad? Entonces, obviamente que al introducir de esta manera la información está lista para que nosotros la consideremos como una tabla. En la siguiente imagen vamos a diferenciar entre un rango y lo que Excel entiende por una tabla, ¿sí? Estamos. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo diferenciar entre una tabla que Excel la considera como tabla y una que se considera como un rango normal de celdas, ¿ok? Veamos. Muy bien. Estamos ante una imagen que tiene dos tablas. Sí, tablas, le vamos a decir así. Aparentemente, ¿verdad? Muy bien. En la primera parte de acá, ustedes alcanzan a ver que tenemos, no tiene bordes esto que está acá. O sea que si lo mandara a imprimir, solo se verían las muy columnas con los textos, ¿sí? Pero Excel entiende esto como un... ¿Para Excel qué es esto? Un rango. Correcto. Esto es un rango. Miren. ¿Por qué? Porque está desde A1 hasta C6. ¿Verdad? Hay información. Para Excel, esto es un rango. Miren. Profe, si le ponemos bordes, también sigue siendo un rango. Profe, pero se va a ver como que si es una tabla cuando lo imprimamos. Claro, pero sigue siendo un rango. Ahora bien, eso es, para nosotros, para mí me puede parecer una tabla, pero para Excel no es una tabla, para Excel es un rango nada más. Ahora, la de abajo, la imagen que aparece acá abajo, esta sí Excel la reconoce como una tabla. Y se acuerdan que yo le dije que le había puesto un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Yo les dije que le llamaba tabla inteligente. Por eso el término TI que ven ustedes ahí. ¿Ok? ¿Por qué TI? Porque aparentemente lo que vemos arriba en rango, lo podemos hacer. Lo que hacemos aquí lo podemos hacer en la tabla y hasta mucho mejor. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando lo veamos en la práctica. O mejor dicho, en la demostración. ¿Ok? Entonces, note que acá tenemos, imagínense, ya Excel nos da un formatico, ¿eh? Bien bonito.
también nos da este botón, miren, y nos coloca también estos elementos. ¿Alguien me puede decir qué son estos elementos o para qué sirven? Para filtrar. Muy bien, para filtrar. Entonces, Excel considera a este elemento que tenemos en la parte de abajo como una tabla y esto como un rango. ¿Sí? Y lo voy a demostrar con la práctica para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. ¿Sí? Los datos del rango cumplen con las características que mencioné anteriormente, desde A1 hasta C6. Tienen información de cliente, la primera tiene encabezados e indican el tipo de dato almacenado en cada celda, nombre y domicilio y teléfono. Y además cada fila contiene datos de un solo cliente. Miren, esta es la misma de acá, ¿sí? Esta le pertenece solo al primer elemento o entidad que es Germán, igual acá. Vean, es la misma tabla, ¿sí? Solo que una es considerada, no es considerada como tal tabla, pero nosotros le terminamos diciendo así, ¿verdad? Pero hay que saber diferenciar. Muy bien. Por acá viene el cómo crearlas, miren, y aquí es donde vamos a hacer la demostración. Voy a comenzar con este. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Vaya, yo voy a agregar un registro a este valor. Para hacerlo, me voy a acompañar del formulario. ¿Se recuerdan, verdad? Correlativo. A ver, ¿cómo lo hacíamos? Lab 01, 990. Y vamos a poner a Juan Antonio del Cid Moreno. Dirección, solo voy a poner los departamentos. San Salvador, teléfono de contacto. Posee email, le vamos a decir que no. Entonces, un guión. Fecha de nacimiento, vamos a poner que es del 20, del 7, de 1980. Y él ingresó a trabajar un 16 de junio de 2010, le vamos a poner. El sueldo de esta persona es de ¿qué? $500. Enter, miren. ¿Okay? Vamos a modificar acá estos valores para que quepan exactamente, ¿verdad? Lo que tiene que caber, digámoslo así. Algunos no va a haber ningún problema. Aquí solamente le cambiamos a contabilidad y ahí vamos. Esto es fecha, esto es fecha. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a poner dos. Este también es de laboratorio. Pero es el 02-990 y es Patricia Araceli Campos de Méndez. Dirección, ella es de Santa Ana. Teléfono de contacto 6088-7890. Posee email, sí posee, el de ella es Campos de @gmail.com. Fecha de nacimiento, ella es del 1 de enero de 1989 y empezó a trabajar también el 16 del 6 del 2010. Su sueldo es de $512. Vaya, vean, voy a cerrar acá y chido. Muy bien. Ustedes aquí lo van a ver grande, pero realmente no es tanto este, porque realmente el tamaño tiene que ser un poquito más. Este es el 100% para mí, ¿verdad? Pero para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿verdad?
Vale, muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que esto es? ¿Esto qué es entonces? ¿Vean? ¿Esto que estoy haciendo qué es? ¿Qué es? Un rango. Rango. Correcto, es un rango. Miren, es un rango que yo tengo, ¿verdad? Ya le puse borde y si lo mando a imprimir, miren, se va a ver como que si fuera una tabla. Correcto. Pero para Excel, esto no es. Esto no es una tabla. Para Excel es un rango, como dijo la compañía. Voy a copiar esto mismo, miren, lo voy a copiar y lo voy a pegar un poquitito más abajo. ¿Vean? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Muy bien. Vean lo que voy a hacer ahora. Voy a seguir los pasos que dice en la presentación. Me voy a insertar al grupo tablas y le aplico tabla y va a mostrarse esto que vemos a continuación. Esto, miren. ¿Sí? A esto, como sabemos que mi tabla tiene encabezado, le voy a dar clic en aceptar. ¿Vean? Me vengo para acá, le doy insertar y ahora le doy tabla, miren. ¿Alcanzan a ver que me pasó lo mismo que la presentación? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren. Esto que está acá es toda la ubicación que tiene esto. Lo que está hormigueando ahí con el... Lo que usted logra ver aquí como hormigueo, ¿sí? Y le vamos a dejar ese chequecito que aparece ahí porque ahí dice... La tabla tiene encabezados. Si se la quitamos, Excel va a asumir que no tiene encabezados. Pero como sabemos que tiene y nosotros vamos a trabajar con tablas que tienen encabezado, entonces le vamos a decir que sí y le damos a aceptar. Vea la diferencia entre la de arriba con la de abajo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué alcanzan a ver? Se le agregaron colores. Le colocó filtro. Muy bien. Le agregó colores, dice, formato. Y también le agregó filtros. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, pero eso no lo es todo. Excel ahora reconoce que todo eso que está ahí es una... Una tabla que nosotros ahora le vamos a llamar inteligente. Pero, profe, ¿y usted por qué dice que Excel la reconoce como tabla? Por este sencillo hecho. Miren, vean por favor acá, como dice la menchaca. Vean directo a los ojos y miren lo que ven acá. ¿Qué ven acá? ¿Qué estoy señalando? Diseño de tabla. Ah, muy bien. Eso quiere decir que Excel le dedica solo a eso una pestaña de menú. Y vean lo otro bonito. Vean esto. ¿Qué dice acá? ¿Si lo alcanzan a leer? Nombre de la tabla. Entonces, ahí ya asumimos que Excel a la parte azul ya la interpreta como tabla. Cosa que no sucede con la que está arriba. Miren, si yo la selecciono, vean lo que pasa con el menú. ¿Qué pasa con el menú? Se escondió. Si le doy clic acá, ahí está. ¿Se logra entender la diferencia ahora visualmente? Sí, profe. Ok, muy bien. Excelente. Se comprende todo eso. Ahora imagínense, vean esto. Vaya, si yo quiero agregar una fila, por ejemplo, necesito el total de esto, ¿sí? Le voy a dar autosuma acá. Fíjense bien. Le voy a dar autosuma y necesito, digamos, el porcentaje que yo voy a pagar por nómina, porque digamos que esos son mis únicos dos empleados. Entonces vengo yo y le doy enter, miren. Excel me reconoce porque lo hace negrita, pero no me le pone borde a esto, miren. Yo se lo tengo que poner. Ahora vean lo que sucede.
Si yo le pongo igual a este valor entre este valor, yo le tengo que poner F4. ¿Sí? ¿Por qué? Para que lo ancle como una referencia. Absoluta. Absoluta. Exacto. Y le doy enter, mire, y obtengo el porcentaje. Me vengo acá y le cambio el porcentaje. Y tengo que arrastrar, todavía tengo, imagínense, todavía tengo que arrastrar aquí para que me dé el otro porcentaje. Y ahora ya le puedo dar la suma. ¿Se fijaron en eso? Imagínense que sea, imagínense que fuera una tabla algo larga. Ahora vean lo que va a pasar acá. Me voy a venir para acá. Se activa la viñeta o la pestaña diseño de tabla. Y aquí en opciones de estilo, fíjense bien, tengo fila de totales, miren, se la agrego y vean lo que sucedió allá. Ya me agregó el total. Sí, aquí se usa una función llamada subtotal. Ya la voy a explicar cómo funciona esta función que está acá, porque es diferente a las anteriores que hay. Ahora, miren lo que va a pasar acá. Aquí solamente necesito agregar el signo porcentual, miren. Y vean lo que hizo Excel. ¿Qué hizo Excel? Me agregó esto y agregó también los formatos a las siguientes celdas. Ahora vean la magia de la tabla inteligente. Le voy a poner igual. Miren cómo se llama esta celda que voy a seleccionar donde está el sueldo. Ya no se llama K12, miren. ¿Cómo se llama? Entre corchetes, sueldo. @sueldo. Y lo que está haciendo @sueldo es tomar a toda la columna. ¿Y eso cómo funciona, profe? Espérese, deje ver la magia de Excel. Ahora lo que voy a hacer es dividir por el total. Pero miren, el total tiene un nombre distinto también. Ya no se llama ni K14. ¿Cómo se llama? Como la tabla se llama tabla 1, dice que necesita el monto total de la columna sueldo. Por eso es esta estructura que ustedes ven ahí. ¿Sí? Ahora, le voy a dar enter y vean, lo estoy trabajando en una sola celda. Vean lo que sucede cuando yo le dé enter. ¿Qué pasó? Yo esta estaba haciendo y esta se automáticamente complementó. Pero esto está en dólares, profe. Cambiémoselo al porcentaje. Y vean otra cosa. Denle clic acá. Aparece este botoncito, miren, pongámosle suma y ya me da el 100%. ¿Qué les parece? Está excelente, bro. Ahora, algo muy importante, y quiero que comprendan esto que está acá. Esta fórmula que está acá, miren, es la misma que está acá. Miren, la misma. Pero, ¿qué es lo que está tomando acá? Esto que está acá se conoce como @sueldo. Todo esto, lo que esté acá. Y a esto se le llama totales sueldo. ¿Sí? Se lo voy a escribir acá para que ustedes lo vean cómo está estructurado esto. Lo voy a poner acá. Vean, esta misma fórmula está aquí, ¿sí? En las dos, ¿sí? Bueno, profe, pero ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo lo puedo entender? Fácilmente. Vean, la tabla o la parte del sueldo es esto. Lo que voy a marcar ahorita es toda esa columna, ambos es sueldo, y la otra parte que vamos a ver es que todo esto que estoy marcando ahorita es solamente esa celda, miren, ¿sí? No sé si se logró entender. Ahorita le voy a poner una línea acá para que la vean. Todo esto
es esto, es esta celda. Y esto simboliza a todo esto. Excel lo que hace, fíjense bien, se lo voy a explicar así a grosso modo. Como yo le estoy dando toda la columna y aquí le estoy dando una celda. La fórmula hace una, ¿qué? Una división. Pero, ¿cómo va a tomar los dos valores para dividirlo entre eso? Realmente no lo toma los dos. Como lo está tomando, lo va a tomar por individual, miren. ¿Sí? El valor primero de la columna sueldo entre el total del sueldo. Y en el segundo, lo mismo. El sueldo del segundo entre el total del sueldo, de los sueldos. ¿Sí? Y así se obtienen esos valores. Pero miren, eso no es todo. La parte más bonita de Excel que me gusta con esto es esto. Miren, me voy a venir para acá. Le voy a dar formulario, miren. Vamos a agregar uno nuevo, miren. Lo voy a agregar aquí arriba, nuevo. Tres, porque vamos en orden, ¿verdad? Tres, le vamos a poner, este es de bodega. Bodega, bodega 01, 101. Nombres es José Guillermo Ortiz Mundo. La LD Sonsonate. El teléfono de contacto es el 6780-9111. ¿Posee email? Sí posee, ¿verdad? Y el email de él es o.mundojo@gmail.com. Fecha de nacimiento, él es del 13 del 5 de 1993. Y él ingresó también el 16 del 6 del 2010. Su sueldo es de 488.99. Vea lo que sucede cuando le dé enter. Usted diría, profe, pero ¿y la sumatoria? Usted la hizo solamente para estos dos. ¿Y el porcentaje? ¿Qué va a pasar con el porcentaje? Como decía mi abuelita, volá ojo, me decía. Le voy a dar enter, miren. ¿Qué pasó? Aquí el único inconveniente es, ¿verdad? El porcentaje, ¿ve? Pero de ahí, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con estos datos? Se actualizaron. Correcto, se actualizaron. Si yo me vengo al formulario, miren. Siguiente, siguiente. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Va a ir cambiando ese porcentaje, ¿sí? Va a ir cambiando ese porcentaje. Entonces, pero ¿y si lo hago aquí? ¿Qué va a pasar con estos valores? Podría ser que funcione. Lo voy a probar, fíjense. Vamos a darle nuevo y solamente vamos a poner ¿cómo se llama? Ah, pero miren acá. Acá el sueldo no me permite, miren. Ah, cómo no, perdón, no sé por qué no me aparecía. Vean. Vamos a poner a 3BD011 José Guillermo Mundo Sonsonate es el 6780-9111 o si posee o.mundojo@gmail.com. fecha de nacimiento 13 del 5 de 1993. Y estuvo el 16 del 6 del 2010. Vean cuando le dé enter. Miren. ¿A dónde lo agrega? Abajo de los totales.
correcto. En cambio aquí no, miren. En cambio aquí me agrega hasta el final. Vamos a agregar solo un sueldo. 448. Miren. ¿Ven? Solo le cambiamos el estilo. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas con el ejercicio, con la demostración? Está bien. Ok, muy bien. En este momento, voy a compartirle, permítame. Le voy a compartir una carpeta que tiene esta cuarta no la tiene, esta quinta no la tiene. Tienen esta, miren, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, ¿sí? Ya les explico lo que van a hacer ustedes. En él les estoy compartiendo en este momento las tablas. Revísela ahí en el chat de WhatsApp, por favor. Y revísela en el chat de Zoom. Ok. ¿Ya lo recibieron? Muy bien, descárguenlo y les explico rápidamente lo que van a hacer en cada una de ellas. Muy bien. Me confirman cuando ya estén ahí, por favor. Listo. Ok, excelente. Les he dejado las primeras dos para que las conviertan en tablas, ¿sí? Para que ustedes prueben, vean cómo se convierte en tabla cada uno de los diferentes elementos que ustedes ven ahí. Ok. Como ustedes se fijaron, para convertir un rango en tabla, pues basta con seleccionarla y venir aquí a insertar, miren, ¿verdad? Solamente que aquí hay una cuestión. Vamos a empezar desde A2, ¿sí? ¿Vean? Desde A2 le vamos a decir. Desde A2 hasta C7, ¿por qué? Porque este no es un, lo toma como encabezado y no queremos que lo tome como tal. ¿Ok? Entonces le damos a aceptar. Miren, ¿vean? Y me gustaría que ustedes fuesen y revisaran acá, poniéndose encima de cada uno de estos elementos, les tira un tag o etiqueta donde ustedes van a saber qué hace cada uno de ellos. Miren. Este elemento nos va acercando un poco más a las tablas dinámicas, pero no son tablas dinámicas todavía, ¿ok? ¿Estamos? Vaya revisando uno por uno acá y pruebe. Por ejemplo, en estos puede probar, miren, en estos. También en estos, vean, miren. Pueden cambiar el diseño, vean. Aquí tienen una buena variedad de elementos. De estos son de los que me gustan más. ¿Sí? Vaya, tienen este para trabajarlo y este para cambiarle también lo que es a tabla. Las hojas 3 y las hojas 4, perdón, la hoja 3 y 4,
tiene algunos elementos que ustedes, que podrían ustedes practicar rellenando, ¿sí? Lo pueden rellenar aquí, miren, ¿sí? ¿Vean? Lo pueden hacer desde acá, ¿sí? Y también este, ¿vean? En este caso, ya hay algunos valores que están dentro, ¿sí? Aquí, si los quieren ocupar, miren, por ejemplo, este los tendrían que modificar. Por ejemplo, aquí le pueden poner Galdames, González, Carlos, Mauricio, gana $800, ¿verdad? ¿Pidió anticipo? No. ¿Horas extra? Trabajé 10 horas extra, un ejemplo. ¿Y días festivos? Me hicieron trabajar el 3 días. ¿Bono? ¿Va a recibir bono? Sí, va a recibir bono. Le vamos a dar un bono de $75. Y un incentivo de $100. Miren, le damos enter y vean lo que sucede en la fila de abajo, ¿sí? ¿Ven? Todos estos elementos son dinero, miren. Esto es dinero. Veamos. Quiero ver, perdón. Hasta anticipo es dinero, ¿sí? Todo esto es dinero. Miren, lo cambiamos aquí a dólar. Esto y esto es dinero también. Miren. Esto y todo esto al final también es dinero. Miren. ¿Sí? Estamos. Voy a llenar otro. Aquí me tengo que venir. Tengo que seleccionar esta de aquí arriba. Miren, para que les funcione mejor. Miren. Luego le damos al siguiente o le podemos dar nuevo de una sola vez. Tendría que aparecer un segundo. Nuevo. ¿Sí? Veamos. Sí, porque no reconoce los otros. Miren. Pero aquí ustedes los pueden ir llenando. ¿Ok? ¿Sí? Borran esto. Borran todo esto. ¿Sí? Inclusive esto también lo podemos borrar. Hasta acá. ¿Sí? Y hoy sí. Podemos seleccionar acá. Y hoy sí, miren. Le agregamos nuevo y seguimos agregando elementos a los campos. Aquí están las fórmulas. ¿Vean? Aquí están las fórmulas. Pero aquí también las pueden venir a ver. ¿Vean? Esta estudienla, por favor, ¿sí? Aquí está el de la renta con el sí, miren. ¿Verdad? Si el sueldo es mayor de 500, se le aplica el 10%. Si no, no se le pone, se le da cero, miren. Así que esto también hay que convertirla en tabla, miren. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Entonces ahí tienen. Ahí tienen para practicar. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien. Ok. Por acá les dejo algunos beneficios. Vean. Del uso de las tablas. Para que ustedes las puedan estudiar. Vean, ahí está lo de los filtros que mencionábamos. También tenemos beneficios con el botoncito ese que les mencionaba. Este tiene, o sea, para habilitar mayor espacio en una tabla, si es que la queremos, si no estamos usando el formulario, la herramienta formulario, ¿verdad? Y que también tenemos el beneficio de que se nos abre una pestaña propia para nuestra tabla. ¿Ok? Así que ahí pueden ir checando los beneficios, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda al respecto? Todo bien, profesor. Todo claro. Muy bien, entonces los invito a que participen ahí en lo que es el archivo que les envié, ¿verdad? Para que puedan practicar, ¿verdad?
nos estaríamos viendo el día de mañana y ya les envío la asistencia para que me la dejen, para que dejen ahí. Tienen 15 minutos para dejar su asistencia por ahí, ¿ok? Así que sin más, nos vemos el día de mañana. Buenas bendiciones noches. Y feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.